12 hermanos tenía esta familia, todos con diferentes personalidades, pero el menor, que se llamaba José, gozaba del favoritismo de su padre. Un día, los hermanos de José, llenos de odio, decidieron eliminarlo, intentaron asesinarlo, pero luego decidieron hacer algo que era común en esta época: lo vendieron como esclavo. Después de esto, los hermanos de José le mintieron a su padre, argumentando que lo había devorado una fiera del campo. Y esta noticia trajo mucho dolor al anciano. José, lejos de su familia, pasó años de menosprecio, hambre, engaño, tentación, y hasta tuvo que pasar un periodo en la cárcel. Pero a pesar de todas estas circunstancias, Dios prosperaba todo lo que él hacía, de tal forma que llegó a estar en las posiciones más altas del gobierno de esa época. Sus hermanos, sin saber que este gobernante era José, acudieron a él para obtener comida en medio de una hambruna que azotaba la región de ese momento. Vemos cómo Dios mantuvo el corazón de José limpio de resentimientos, de odio y de venganza, para poder perdonar a sus hermanos, reconciliarse con ellos y restaurar la relación con su familia paterna. ¿Cuántas rivalidades vemos entre hermanos, entre miembros de una misma familia, porque se considera que uno de esos integrantes goza de más bienestar o de mejores oportunidades que los otros? Situaciones como estas han causado odios, peleas y hasta asesinatos entre hermanos, porque tenemos la tendencia de mirar lo que el otro tiene como mejor que lo nuestro. Y olvidamos que así como otras personas son prosperadas, Dios puede prosperarnos a nosotros. ¿Cuántos hijos rivalizan entre el amor de padres o por recibir bienes materiales que ellos tengan? ¿Cuánta enemistad puede haber en una familia hasta destruirla? Hay una cura para este problema, se llama Jesucristo. Es el amor de Cristo el que nos enseña a amar a nuestros semejantes, incluyendo aquellos con quienes tenemos diferencias. Es el amor de Cristo el que nos enseña a no codiciar sin sentirnos mal por los logros de los demás. Y ese mismo amor nos guía a ayudar desinteresadamente a quien lo necesita. Dios dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia y no se envanece. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, podremos amar de verdad a nuestros hermanos. ¿Anhelas el perdón y la reconciliación entre los miembros de tu familia? Solo conociendo a Dios y con su amor podrás hacerlo. Te invitamos a contactarnos para que puedas conocer más del amor de Dios, del perdón y de la reconciliación. Queremos ayudarte. Dios te bendiga.